Mi gente, hoy nos vamos a preparar unas ricas fresas con crema que ya tenía previamente ahí en el congelador. La verdad, eso es un antojo nomás, pero vamos a sacarle provecho a lo que tenemos ahí, ¿no? Ya ve que de repente se nos antoja algo. Vamos a echarle de este chocolatito al vaso. Así, miren. Ahí le vamos dando vuelta. Ahí para que se vea. Ahí está, miren. ¿Cómo está quedando el vasito? Ahí está. Suficiente, ¿no? Ahora le vamos a echar la fresa. Mira. Mira. Ahí le estamos echando la fresita. Y ni se imaginan con lo que le vamos a echar arriba. No tenemos pay. No tenemos nada preparado así como para decir, ay, le vamos a echar para que sepa más rico. Pero miren cómo está quedando. Miren. Le vamos a echar lo que menos se imaginan, mi gente. Miren. Un recuérdame. Un pedacito que teníamos ahí en el refri. Y ahorita antes que se nos escarapele porque ya se estaba. Vamos a cortarlo en pedacitos. En trozos. Y miren, mi gente, se lo vamos a poner ahí. Como le digo, no tenemos pay, pero tenemos el recuérdame este, miren. Miren, ahora vamos a echar otro poquito arriba de fresitas. Miren. Es un postre pues que estaba ahí a la mano. Y vamos a echarle un poquito de este chocolatito arriba, miren. Ahí va. Ahí está. Con eso nomás porque ya tiene mucho. Ahí está, mi gente, miren. Ahí está, miren cómo quedó. Vamos a voltear la cámara para probarlos. Aquí está, mi gente, miren. Vamos a probarlo, a ver qué tan rico quedó, qué delicioso. Está antojable, la neta. Sabe muy bien con el recuérdame. Miren. Miren. Ahí está, miren. ¿Cómo hacer un postre con lo que tienes ahí en tu casa en el refri? Algo rico, sabroso y barato. Chao, mi gente.